Amigos de Hola El Salvador, ahora estoy acá para mostrarles un libro que escribí con mi mamá, ambas. Escribimos esto, ¿y qué tema? ¿Cómo educar a personas sordas? Primero, en la primera parte, escribí este tema, consejos a maestros, a padres, a madres, cómo enseñar a leer, a escribir a niños sordos. Consejos, cómo aceptar la sordera, la discapacidad auditiva de sus hijos. Igual, también escribí consejos a los maestros sobre técnicas para poder lograr primero una integración y luego pues en los sordos, en las aulas. A los padres y a las madres, cómo pensar la importancia de dar su tiempo a sus hijos para enseñarles en casa a leer y escribir. La segunda parte del libro, mi madre escribió el método de español para personas sordas. Vamos a probar unos ejemplos. Hay una caja con palabras de verbos. El color es ¿cuál? Rojo. Y vamos a ver las palabras cómo juega con el color rojo. La otra caja, color es azul. Este es para sustantivos, palabras de cosas, objetos, lugares. Y ahí van colocándose. Y van otras cajas de otros colores, por ejemplo, verde, yo, tú, él, nosotros, así van. Así puedes aprender jugando muchas cosas, con palabras, ir construyendo. Palabras verdes, palabras de caja azul y de caja roja. Es un método para enseñar a escribir español a personas sordas. Esto lo hizo en casa. Ella comparte a todos los padres y madres esta experiencia. Y en el tercer, en la tercera parte del libro se presentan señas de ciertas palabras muy técnicas de diferentes materias. De la escuela, por ejemplo, matemáticas, tenemos estudios sociales, ciencias, lenguaje, química. En un grupo de sordos, graduados de bachilleres y estudiantes universitarios, trabajaron en estas señas. ¿Para qué? Para apoyar
a los padres y madres, profesores, y facilitarles el trabajo de comunicación con los niños y niñas sordos. Quiero mostrarles una materia, lenguaje. Veamos el diseño de estas señas. Les voy a mostrar ejemplos. Esta, actitud. Actuar. Amarillo. Análisis. ¿Ven? Son muchas, muchas palabras técnicas. Podemos encontrarlas en este libro. Para Hola El Salvador, Becky Sondi.